Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas rescataron a 6 personas luego de que la embarcación en la que viajaban se volcara. Para suerte de los afectados, en el momento en que se hundió la lancha, la patrulla pasaba frente a ellos. Según el reporte del comisario Martín Arias, el domingo en horas de la tarde, frente a Playa Cacao, los oficiales observaron que la embarcación tipo Panga se estaba hundiendo por el sector del Golfo Dulce. Los guardacostas lanzaron un bote salvavidas para rescatar a los náufragos, entre ellos el operador de la lancha, identificado como Orlando Pérez, de 83 años de edad. Los demás pasajeros fueron identificados con los apellidos Flores, Martínez, Vargas, Rojas y Flores, entre ellos 2 mujeres y 1 menor de edad.